disfrutando nada este vuelo. No te preocupes, Obaid. Mi padre es el piloto. Todo va a estar muy bien. Queridos pasajeros, este es su capitán. Por favor, no se preocupen. Estamos atravesando una tormenta eléctrica. Por favor, asegúrense de que sus cinturones estén abrochados. ¿Oíste, Obaid? Te dije que no había de qué preocuparse. ¿No? ¡No! Habla su capitán. Parece que la tormenta se intensificó. Realizaremos un aterrizaje de emergencia para hacer revisiones de seguridad. ¡Papá! ¡Gran trabajo aterrizando en esa tormenta! Gracias. Espero no haberlos asustado tanto. No. El avión necesita algunas reparaciones. Pueden ir a explorar la isla, pero oigan, no se vayan lejos. Te prometo que no lo haremos. Gracias, papá. Nos vemos en un rato, no te preocupes. Oh, wow. Oigan, ¿y si tratamos de llegar en una liana? Tú primero. ¡Tu turno, Salem! Ahora tú, Obaid. Mejor no, gracias. Vamos, Obaid, no tengas miedo. Puedes hacerlo, es muy divertido. Inténtalo. No, estoy bien, gracias. Si no te columpias, tendrás que nadar hasta aquí. ¿No? ¡No! Espera, vamos, Obaid, vamos a limpiarte. Vamos. Muy gracioso. Lo sé, lo sé. Claro que no es gracioso. Obaid, eres la persona más torpe que conozco. No, no lo soy. Es que... ¿Ah? ¡Ay! ¡Wow! ¡Chicos, chicos! ¡Vengan! ¡Tienen que ver esto! Obaid, deja de bromear. ¡No es broma! ¡Les juro que esto es increíble! ¡Vengan! ¡Vengan a verlo! ¿Estás bien, Nano? Estoy bien, Mansour. No te preocupes. ¿Tienen idea de a dónde nos llevará este túnel? No tengo ni idea. Solo hay una forma de averiguarlo. Tendremos que explorarlo nosotros mismos. Sí, qué buena idea. Te seguimos. ¡Guau! ¡Miren eso! ¡Oh, oh! ¡Miren! ¡Un templo perdido! ¡Wow! ¿Qué es lo que creen que haya allá adentro? Vamos a averiguarlo. Después de ti, entra primero. No puedo creer todos los tesoros que hay aquí. ¡Rápido! ¡Escóndanse! ¡Vamos! Eso es. ¿Quiénes son esos? Vamos, vamos. Tenemos que ir a buscar el resto. Creo que esos hombres son ladrones. Están robando todo lo que hay dentro. Tenemos que detenerlos. Lo que están haciendo no está bien. ¿Y cómo vamos a detenerlos nosotros? Vengan, ayúdenme. Creerán que el templo está embrujado. ¿Eh? Oh. No funcionó. ¿Saben qué? Creo que es mejor que volvamos al avión. ¿No lo creen? No, Obaid, aún no. Esos ladrones se están robando un tesoro que no les pertenece. Está bien. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué haces, Mansour? Estoy seguro de que eso los ahuyentará. Oh, ¡mira! ¡Un megasomactaeón! Tienes razón. Y es un gran ejemplar. Sé libre. ¿Ah? 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 Bueno, eso tampoco funcionó. Entonces, ¿cómo vamos a detenerlos? ¡Nano! Algunas de esas antorchas y una gran cantidad de lodo, amigos. ¿Lodo? Sí, confíen en mí, vamos. ¿Eh? ¿Qué? ¿Quién se atreve a entrar en mi templo? ¡Esas cosas no les pertenecen! ¿Cómo se atreven a quitárnoslas? ¡Debes abandonar nuestro templo ahora! ¡Bien hecho, amigos! ¡Salvamos los tesoros del templo! Y los ladrones no volverán nunca más por aquí. Ahora podemos volver al avión. Bueno, después de limpiarnos. Ya quiero contarle a papá todo lo que nos pasó. Oh, ahí están. Me alegro de que hayan vuelto. ¿Por qué? ¿Qué pasó, papá? Estos arqueólogos... ¿Eran arqueólogos? Sí, estos arqueólogos tuvieron un horrible accidente. ¿Ah? ¿En serio? Sí, estaban en uno de los templos más antiguos. Pensábamos que era solo un mito. Sin embargo, parecía ser real tal y como decían. Sí, y el templo estaba lleno de maravillosas piezas de museo. Tenemos una licencia que nos permite tomar esas piezas con fines educativos. Descubrimos que el templo está embrujado. Vimos 3 criaturas de lodo y una pequeña criatura voladora. Tres criaturas de lodo, ¿eh? Una pequeña criatura voladora. ¿Quieren decirme algo? Creo que ha habido un malentendido. ¿Saben qué, chicos? Ustedes 3 son los guardias del templo más valientes que hemos conocido en nuestra vida. Gracias, y perdón por haberlos asustado. Imagínense, si esas piezas no hubieran llegado al museo por culpa de 3 chicos llenos de lodo fingiendo ser fantasmas. está tu pierna, abuelo? Oh, no muy mal, pero creo que tendré que dejar de escalar. Mansour, quiero pedirte un favor. Escucha, porque es muy importante. Necesito que envíes esta carta. Yo no puedo ir porque la oficina de correos está muy lejos. No hay problema, abuelo. Apenas es mediodía y tengo mucho tiempo libre. Que te vaya muy bien, hijo. Gracias. Adiós. Mansour. Hola, Mansour. Hola, amigos. ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que haces? No mucho. Mi abuelo me pidió un favor, que fuera a enviar esta carta. Dice que es algo muy urgente. ¿Urgente? ¡Qué bien! Suena como a una misión. ¿En serio? ¿Enviar una carta? Esto podría ser muy peligroso. Es verdad. Bueno, no todo lo que hacemos tiene que ser una gran aventura, Salem. Llegamos. Podríamos decir que la misión está casi cumplida. ¿Ah? ¿Por qué está cerrado? ¡Ay, no! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Ah? Mira, aquí dice que la oficina de correos más cercana se encuentra en el centro. Es la oficina central de correos y cierra a las 2 de la tarde. ¿Está en el centro? Hay que darnos prisa. Está bastante lejos y son... 12:30. Cálmate. Estamos al lado del parque de la ciudad. ¿Sí? Lo que digo es que la otra oficina de correos está al otro lado del parque. Y entonces, todo lo que tenemos que hacer es cruzar a pie. ¿Es pan comido? Entonces, vamos. Me pregunto qué dirá esa carta. ¿Saben algo? Estoy seguro de que tu abuelo es un agente especial. Quizá tiene planes secretos que no sabemos. Él no es un agente, Obaid. Además, ya tiene como 73. Sí, puede ser. O es un viejo agente. Y quizá ahora se ha convertido en un espía veterano. Aún vamos bien. Falta una hora para que cierren la oficina de correos. Esto sí se está convirtiendo en una verdadera misión, ¿no creen? ¿Sí? ¿Quién hubiera pensado que enviar una simple carta podría ser tan peligroso? ¡Oh! ¡Ay! ¡Esperen! ¡No me dejen! Parece que hay una carrera. ¿Cómo es que vamos a cruzar? Obaid, sostén esto, ¿sí? Debe haber otro camino. Revisaré mi GPS para ver si hay alguno. ¡Tras él, amigos! Muy bien hecho, Obaid. ¡Vamos! ¡Deprisa, deprisa! ¡Hola! ¡Espera un momento! Mansour. ¿Qué? ¿114? Salem, tomaste el número del corredor, no la carta. Gracias y perdón. Buena suerte en tu carrera. Todavía tenemos 40 minutos. ¡Vamos! fin! Nada puede detenernos ahora. ¿En serio? ¿Quién hubiera pensado que una pequeña carta podría causar tantos problemas? ¿Ah? ¡No! ¿Ah? ¡No puedo creerlo! ¡Rápido! ¡Antes de que cierren la puerta! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Deprisa, deprisa! ¡Sube, Mansour! ¡No! Oh. Debe haber otra forma de entrar. Nosotros no podemos pasar por la puerta, pero Nano sin duda podría hacerlo. ¡Oye, qué gran idea! Buenas tardes, Mansour. Tengo una misión para ti, Nano. Modo de búsqueda y localización. De inmediato. ¡La tiene! ¡Ay, no! ¡La puerta! ¡Tenemos que seguirlos! ¡Más rápido! ¡Los perdimos! ¡Espera! Puedo rastrear la ubicación de Nano en mi teléfono. ¿Por aquí? ¡Sí! ¡No creo que lo logremos! ¡La oficina de correo cierra en 12 minutos! ¡Nunca digas nunca! ¡Vamos! ¡Ahí está la gaviota! Y además todavía tiene la carta. ¡Chicos, chicos! ¡Miren dónde estamos! ¿Ah? La oficina de correos, pero llegamos demasiado tarde. Bueno, no pueden decir que no lo intentamos, ¿sabes? ¡Miren la carta! ¡Lo logró! Hola, abuelo. Hola, chicos. Se ven agotados. Siéntense. ¿Quieren limonada con menta? Mansour, ¿enviaste mi carta? Así es, abuelo. Con la ayuda de Obaid y Salem y también de Nano. Espero que no hayan tenido ningún problema. Ningún problema, abuelo. Verás, me di cuenta de que te había dado un sobre vacío. Creo que olvidé poner la carta dentro. ¿Qué? Pero pensé que era urgente y que tenía que llegar mañana mismo. Así es. Por eso decidí que sería más fácil escanearla y enviarla por correo electrónico. La tecnología es increíble. ¿Chicos? ¿Ah? Según este libro, estamos llegando a un sitio increíble para pescar. Está lejos de la costa, pero creo que pescaremos mucho en este lugar. ¿Ah? ¿Ah? Abuelo, ¿qué es eso? ¿Eh? Qué extraño. ¿No habían previsto niebla para hoy? Creo que lo más extraño de esta niebla es que tiene ese color verde brillante. ¿Mm? Ahora. Solo podemos esperar. Estoy seguro de que pasará pronto, no se preocupen. Pero, ¿qué pasa si chocamos con algo? Obaid, no hay nada con que chocar, estamos en medio de los... ¿Qué es eso? Esto no debería estar aquí. ¿Podemos explorar la isla, abuelo? Sí, pero no se alejen. Voy a arreglar el motor y averiguar dónde estamos. Así podremos seguir con nuestra pesca. Entendido. ¡Vamos! Subamos ahí para tener una buena vista de toda la isla. No voy a subir ahí. Yo tampoco. Muy bien. Ustedes dos pueden quedarse aquí. Turki, ¿vas a subir conmigo? No solo voy a subir, sino que llegaré primero. ¡No me ganarás! Parece peligroso. ¿Pero qué? ¡Sí, te gané! ¡No, Turki, espera! ¡Esto no es un mirador! ¡Es Mansour, un nido! ¿Pero qué tipo de pájaro podría poner huevos de este tamaño? Creo que estamos a punto de averiguarlo. ¿Qué les tomará tanto tiempo? ¿Obaid? ¿Esa fue tu barriga? ¡No! Pensé que tú habías hecho ese ruido. ¿Qué es eso? Parece un... Espera, no puede ser. Nano, por favor, identifica a este pájaro. Se trata de un dinosaurio llamado Pterodáctilo. Una especie que se cree extinta desde hace millones de años. ¿Dinosaurio? Mansour, ¿qué está pasando aquí? No tengo idea. ¡Ay, no! ¡Están llamando a su mamá! Salem, ¿por qué se movió la roca? ¡No entres en pánico! ¿Pánico? ¿Pánico? Estamos atrapados con un montón de dinosaurios. Este es el momento para entrar en pánico. No te preocupes, estamos a salvo aquí. ¡Nano! ¡Nano, distráelo! ¡Nano! Eso estuvo cerca. Sí, demasiado cerca. ¿Qué vamos a hacer? No creo que los de abajo sean carnívoros, así que no se preocupen. Espera, ¿cómo estás tan seguro de que no comen carne? Tengo una idea. Baja tú primero, y si te comen, sabremos que tenemos que quedarnos aquí. Obaid, no te preocupes. Mira lo que están comiendo. Bien, ahora volvamos al barco y salgamos de esta isla. ¿Por aquí? Ah. La playa es justo detrás de esos árboles. ¿Ah? ¿Eh? ¿Ah? ¡Ay, no! ¿Qué pasa, Obaid? ¡Miren! ¡Ah! ¿Dónde está Mansour? Está huyendo de un tiranosaurio rex. ¿Qué? Los dinosaurios no existen. Sí, nosotros solo... ¿Ah? ¿Lo ve? Le dije que un tiranosaurio lo perseguía. ¿Qué está pasando? ¡Vámonos, abuelo! Sí, buena idea. Es increíble. ¿Saben qué significa esto? Significa que este libro es solo un montón de mentiras. Vamos, chicos. La pesca ha terminado. Comeremos pescado, pero del mercado del muelle. Computadora, necesito que revises los sistemas. Sistemas listos. Muy bien. Ahora todo lo que necesitamos es un piloto de pruebas dispuesto. ¿Qué? Obaid, adelante. ¿Me escuchas? Te escucho muy bien, claro y fuerte. ¿Comunicación? ¡Lista! ¡Esto es increíble! ¿Impulsores? ¡Listos! ¿Estabilizador? ¡Listo! ¿Paracaídas? ¿Paracaídas? ¡Computadora! ¡El paracaídas! ¡Computadora, por favor, vuela! ¡Computadora, no me dejes caer! ¡Rápido! ¡Obaid! ¡Intenta reiniciar el sistema! ¡Computadora, por favor, reinicia! Bueno, al menos sabemos que el sistema de dirección sí funciona. ¿Durabilidad? Listo. Ya está listo para usar. Probando. Fuerza Águila, centro de comando. Aquí, Águila 1. ¿Me copias, centro de comando? Hola, Mansour. Hola, chicos. Centro de comando. Repito, aquí, Águila 1. ¿Me escuchan, centro de comando? Ay. Centro de comando a Águila 1. Estamos listos para el despegue. Computadora, encendido. Muy bien. Lo más importante ahora es ver cómo funcionan estos propulsores. Pero recuerden, todavía están en fase de prueba. Así que tengan mucho cuidado allá arriba. ¿Entendido? Entendido. ¡Entendido! ¡Ahora vamos a atrapar a los malos, amigos! ¡Cuídense, villanos! La operación Ojo de Águila está en marcha. Centro de comando a Águila 1. Adelante, Águila 1. ¿Ya atraparon a los malos? En realidad, por ahora solo estamos probando los propulsores. Eso es todo. Gracias. ¿Oh? ¿Entonces no les gusta la idea de ser superhéroes? Solo estamos probando los propulsores. ¿Entonces no quieren salvar al mundo? Solo estamos probando los propulsores. En serio, eso es todo lo que vamos a hacer. Ah, entonces no te importa que sean los únicos niños que tengan este tipo de tecnología que puede ayudarlos a atrapar a los malos y salvar al mundo. Está bien, nos gusta la idea de ser héroes y encontrar a los malos. ¿Qué hay de malo en eso? Bueno, al menos ya estamos aquí. Arriba en el cielo, volando. ¡Ayuda! ¡Salem! ¡Salem! Estoy bien. Computadora, reinicia. Bueno, al menos rescataste un gato. Ahora vamos a encontrar a los malos. Esto es Fuerza Águila al rescate. Eso estuvo muy cerca. ¡Fuerza Águila! ¡Al rescate! ¿Qué? ¡No! ¡Se congeló el video! ¡Bájenme! ¡Déjenme ir! ¿Bajarte? ¿Estás seguro? Sí. ¡Llévenme al piso! No te preocupes. Estás en buenas manos. ¡Ay, no! Sobrecarga, advertencia. Sobrecarga, advertencia, exceso de peso. ¡Ay, Mansour! Computadora, reinicia. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no funcionas? ¿Por qué no funciona? ¡Vamos, funciona! ¡Vamos! ¡Espera! Mira, ¿no te resulta familiar? Sí, y mucho. ¡Es él! ¡Es él! ¡Es él! ¡Es él! ¡Ay, no! ¿Sabes lo que eso significa? ¡Realmente atraparon a un tipo malo! Pero eso también significa que atraparon a un tipo malo de verdad. Sobrecarga, advertencia, sobrecarga, advertencia de exceso de peso. ¡Qué extraño! Los propulsores deben cargar esta cantidad de peso. Límite de peso ideal restaurado. Vaya, es una valija muy pesada. Muy bien, ya sé lo que hay que hacer. Llamar a la policía. ¿Qué? ¿Y sus identidades secretas? Sí, está bien. Tienes razón. ¡Llamemos a la policía! ¡Oye! ¡Fuerza Águila! ¡Aquí centro de mando! ¡Recuperen la valija! ¡La valija! ¡Oh, espera! ¡Espera! ¡Tu valija! ¡Espera, espera! ¡La valija! ¡Oiga! ¡Ay! ¡Oiga! Disculpe, señor. Olvidó su valija. Oh, ¿en serio? No sé cómo agradecerles. Gracias. No es necesario agradecernos. Es nuestro deber. Águila 1 a centro de comando. Las águilas volarán a casa. Águila 3 a Águila 1. ¡Adelante! Águila 3 a Águila 1. Adelante, Obaid. La verdad... Para ser muy honesto, ya no estoy seguro de querer ser superhéroe. No atrapamos a ningún malo. Y ese señor del antifaz ni siquiera parecía agradecido. Olviden esta idea. Al menos lo intentamos. Chicos, antes de que se dejen llevar por sus decisiones, escuchen lo que tengo que decirles. ¡Mansour! ¡Mansour! La nave espacial se ve fantástica. ¡Realmente increíble! Esta película será grandiosa. Y ahora, ¿dónde están mis extras? Ahí están. Perfectos. Bien, ahora los cuatro entren a vestirse. Dense prisa, por favor. ¿Y qué vestuario nos ponemos? Sus disfraces están ahí dentro. ¿Qué es esa cosa? ¡Wow! ¡Se ven grandiosos! Bien, veamos a nuestro terrorífico monstruo. Obaid, Salem, estamos listos para ustedes. ¡Wow! ¡Se ven tan...! No, no, no está terminado. ¡Necesito asistentes! ¡Grandioso! ¡Grandioso! ¡Se ven increíbles! Ahora no podrán oírte. En realidad, esta es la única manera de comunicarse con ellos. Probando, 1, 2, ¡se ven grandiosos! Díganme, ¿cómo se sienten ahí dentro? Estamos muy bien, gracias. Tenemos un poco de calor, pero... El sintetizador de voz en el traje hace que su voz siempre suene como si fuera un monstruo de verdad. Bien, chicos, hagamos esta película. ¿Todos listos? ¡Acción! Y ahora, que venga el monstruo. Dame un rugido. ¡Corten! Eso estuvo grandioso. No puedo creer que estemos en una película. No puedo creer que sea la parte trasera de un alien. Podemos intercambiar si quieres. No, no, no. No hay suficiente espacio. No, podemos hacerlo. ¡Ah, no! ¡Vaya, espera! ¿Hola? ¿Hola? ¿Alguien nos escucha? Los micrófonos no funcionan. ¡Ay, no! Esto no es bueno. En la siguiente escena, seguirán luchando contra el monstruo. ¿Ok? Estamos listos. Muy bien. ¿Están listos? Hola, monstruo. Adelante. ¿Están listos? Obaid, Salem, ¿me escuchan? Obaid, Salem, ¿me escuchan? ¡Ay, no! Creo que se cayeron. Salem, Obaid, Salem, Obaid, ¿me escuchan? Traigan mi auto ahora, ahora. Intenta quitar la cabeza. ¡Está atorada! ¡Ay, no puedo quitarla! ¿Dónde estaremos? Ay, no puedo ver nada. Bueno, vamos a buscar ayuda para salir de esto. Buena idea. ¡Oye, gatito! ¡Ven, lindo gatito! ¡Ven, sin miedo! Uf, asquerosos bichos. Estoy harto de este lugar. ¿Ah? Oye, tienes que aprender a calmarte. Bien, niños, vamos por nuestro monstruo. querido. ¡Del espacio! ¡Ahí están! Obaid, ¿dónde estamos? No tengo idea. No puedo ver nada por aquí. ¡No podemos volar! ¡Pegan! ¡Es demasiado peso! ¡No podré controlarlo! ¿Oyes algo? No, no oigo nada. ¡Movámonos! ¡Ay! ¿Qué está pasando? ¡Mis pies ya no están en el suelo! ¡Quítate tu cinturón de utilería y átalos juntos! ¡Rápido! ¡Aguante, chicos! ¡Khalil! ¡Ay! Muy bien, mis pies están a salvo de nuevo en el suelo, Salem. Los míos también. No sé dónde estamos, pero vámonos de aquí. ¡No! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Hay algo en mi cabeza! ¡Ah! ¡Quítamelo! ¡Quítamelo! ¡Ah! ¿Cómo llegamos aquí? Es una historia muy loca. Bueno, muchas gracias por salvarnos. Eso fue un grandioso trabajo. Todos miren a toda esta gente con sus cámaras y teléfonos móviles. Estoy seguro que estas imágenes se harán virales. No pueden comprar este tipo de publicidad, se los aseguro. Les conseguiré entradas para el estreno. Y también pósters y figuras de acción. Todo lo que quieran. Solo pídanmelo. Me gustaría un poco de agua, por favor. Ser un monstruo marciano te deja sediento. La familia es la unidad social más importante. Para que entiendan y aprecien mejor lo que sus padres hacen por cada uno de ustedes, quiero que hoy se pongan en sus zapatos. Por eso se llevarán estos pollitos a casa y los cuidarán durante todo el día. ¡Sí, qué bien! ¡Genial! Y quiero que escriban un reporte sobre la experiencia. ¡Qué suerte tienen! Estarán en el momento en que su polluelo salga del cascarón. Será una experiencia de unión única. ¡Qué lindo! No puedo creer que esta tarea sea tan difícil. ¡Ay, no! Esto de ser padre no es fácil. No sé. A mí no me parece tan difícil. Me sigue por todas partes. ¡Mira! Es demasiado fácil. Esta es una tarea muy interesante, pero estoy trabajando en algo mucho más interesante en casa. Acompáñame. Esta pistola de rayos tendrá un enorme impacto en la erradicación del hambre en el mundo. Cuando yo dispare en este diminuto grano de arroz, crecerá aproximadamente 1000 veces su tamaño normal. Solo miren. El único problema que tengo es con el objetivo. Pero creo que ya está. Ahora debería funcionar perfectamente. Miren. Dijiste que 1000 veces tu tamaño original. Parece que todavía te falta mejorar tu invento. ¡Rápido! ¡Saquemos al polluelo de aquí mientras aún podamos! ¡Ay, ayúdenme! ¡Ay, no! No esperaba que esto fuera fácil, pero esto es una locura. ¡Rápido, chicos! ¡Rápido, suban todos! ¿Y esta vez qué fue lo que hicieron? ¿Cómo sabían que estábamos aquí? ¿Bromeas? Todo el mundo lo sabe. ¡Vean! ¡Están en las noticias! Bien, sé que puedo arreglarlo. Lo que tengo que hacer es revertir el efecto de la pistola de rayos y encoger al polluelo a su tamaño. ¡Suena increíble! Si lo logras, puedes darle con la pistola. ¡Sujétense! ¿Cuánto tiempo necesitas para revertir el efecto de la pistola de rayos? ¡No mucho! ¿No? ¿Te podrías dar prisa? ¡Revertir el efecto de aumento! ¿Ya casi? Arreglando el mecanismo de puntería. ¡Mansour, deprisa! ¡Lo tengo! Entonces, ¿qué esperas? ¡Hazlo! Todavía tengo que probarlo. Obaid, las decisiones científicas nunca deben tomarse a la ligera. Pensándolo bien, hagámoslo ya. Oye, ¿pero qué? Quizás deberías haber hecho otra prueba, ¿no? No puedo arriesgarme a hacer más disparos en la ciudad hasta que arregle el objetivo. Acabo de ganar algo de tiempo. Mira lo que se puede hacer con el sistema de puntería. No tenemos mucho tiempo. ¡Ahí está! ¡Ah! Mansour, por favor, date prisa en arreglar esto o ese pollo nos perseguirá por siempre. Sí, y dinos cuánto tiempo más vas a tardar. Es casi la hora de la cena de Carcour. Obaid, ¿estás loco? ¿Por qué trajiste a ese pobre pollito? Debe estar aterrorizado. No pude hacer nada. No deja de seguirme. Así son. Si eres lo primero que ve después de salir del cascarón, piensa que eres su madre o algo así. ¿Así que te sigue a todas partes? Sí. ¿Te sigue a todas partes? Sí. ¿Por qué siguen repitiendo eso? No entiendo. Como cierto pollo que nos ha seguido todo el día. ¿No? Como mi pollo gigante, que nos ha seguido todo el día. No. Exacto. Ahora que sabemos lo que quiere, tenemos que llevarlo a un lugar vacío para que pueda devolverlo a su tamaño normal. ¿Cuál es el plan? Vamos al parque, abuelo. Mansour, ¿estás seguro de que quieres hacer esto? No, en realidad. Estoy seguro de que no quiero hacer esto, pero tengo que arreglar este desastre. Pollito, pollito, ven aquí. ¿No? ¡Dispara, Mansour! ¡Dispara! ¡Dispara! ¿Lo ven? Todo lo que este pollito quería era un poco de amor. No me imagino lo que vas a poner en tu reporte. ¿Mi reporte? Ja, no creo que el profesor se sorprenda. Shama y Kulud hornearán pasteles para mi venta de caridad. Ustedes cuatro podrían ayudarlas. Nos encantaría, mamá, pero... Estamos muy ocupados con... cosas. Sí. Estamos muy ocupados con muchas cosas. Ay, ¿en serio? Si me preguntan, yo estaba contento viendo la tele. Sí. ¿Qué tipo de cosas, Salem? Cosas. ¿Cómo qué? Cosas muy importantes. y secretas. ¿Dijiste cosas muy importantes y secretas? ¿En serio? Mansour, sabes muy bien que no deberías tener secretos con tu madre. Tal vez yo pueda ayudar. Y si el que hornee el mejor pastel ganará 100 dirham, haría que esas cosas secretas tan importantes que tienen que hacer parezcan menos importantes. ¡Claro! Perfecto. Necesito que horneen 3 pasteles. Así que ustedes pueden dividirse en equipos. Kulud y Shama podrían hacer un pastel de miel y dátiles. Turki y Salem pueden hacer un pastel de chocolate. Y Mansour y Obaid, ustedes dos pueden hacer un bizcocho Victoria. ¡Sí! La repostería es muy científica. Es un proceso en el que se transforman las propiedades de los ingredientes mediante la mezcla, la introducción de catalizadores y la aplicación de calor. ¡No! La repostería consiste en hacer que las cosas tengan un sabor extremadamente delicioso. Sí, Obaid, pero es la ciencia lo que hace que sepa delicioso. No, no, Mansour. Es el glaseado lo que hace que sepa delicioso. Creo que tenemos todo lo que necesitamos. Así es. Este pastel no nos tomará mucho tiempo. Esto es pan comido. No sé lo que son la mitad de estas cosas. ¡Salem! Deja de comerte los ingredientes. ¿Por qué? Porque los necesitamos. Pero hay más que suficiente. Fascinante. Dice que un bizcocho requiere un equilibrio perfecto para lograr su estructura, tomando fuerza de la harina, los huevos y suavidad de la grasa y el azúcar. ¿Un pastel tiene estructura y paredes? ¿Es en serio? No creo que eso sepa bien, la verdad. Creo que tienes que añadir un poco más. Sí, creo que tienes razón. Oye, ¿me pasas el cacao? ¿Lo necesitamos? Claro que necesitamos cacao. Es un pastel de chocolate. No me digas que te lo comiste todo. Tal vez. Perfecto. Ahora tendré que ir a la tienda a comprar más gracias a ti. Bate la mantequilla y el azúcar hasta que se formen pequeñas burbujas en la mezcla. Eso dividirá la mezcla en láminas, lo que le dará al pastel esta textura que se derretirá en tu boca. Entonces no te detengas. Amo sentir que se derrite en la boca. No tengo duda que este será el pastel ganador. Tienes toda la razón. La proteína del huevo recubre cada una de las burbujas que formamos, protegiéndolas de colapsar al calentarse. Una pregunta, ¿cómo saben los huevos que tienen que proteger las burbujas? ¿Son huevos especiales o qué? ¿O son huevos de superhéroe? ¿Y si fueran huevos de superhéroe, te imaginas que, no sé, tuvieran pequeñas capas o poderes? Sería divertido. ¡Oye, Salem! ¡Ya regresé! Ya traje el cacao y... ¿nuestra mezcla? ¿En el bol? ¡No, no! ¿Y dónde está el resto? ¿Te la comiste? ¡Salem! Tenía hambre y quería asegurarme de que el pastel estuviera delicioso. No debes comer mezcla de pastel sin cocinar. Te puedes enfermar. ¿No lo sabías? Me siento un poco mareado. Entonces puedes quitarte de en medio. Déjame en paz. Sería más fácil cocinar sin que te comas todo. Si te sirve de ayuda, todo estaba delicioso. Ese comentario es... como tú, no ayuda en nada. Estoy harto de esa competencia y de que me estén mandando. Ojalá se fueran todos. Oh, hola. Mansour. Obaid. Turki. ¡Salgan! ¡Esto no es divertido! ¿Dónde están? ¡Mansour! ¡Obaid! ¡Turki! ¿Dónde están? ¡Shama! ¡Kuluz! No hay nadie en ninguna parte. Todos han desaparecido. ¿Hay alguien ahí? Oh, ¿hay alguien ahí? ¿Hay alguien? ¿Alguien? ¿Dónde están todos? ¿Dónde está todo el mundo? ¿A dónde fueron? Bueno, al menos ahora nadie me está mandando. ¡Ah! 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 Ay, por favor, que no me encuentre aquí, que no vea que estoy aquí. ¿Ah? ¡Ah! 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 ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ayuda! ¡No! 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 ¡Alguien que me ayude! ¡Ah! 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 ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! ¡Ayuda! ¡Por favor, que alguien me ayude! ¡Ah! ¡Todos están aquí! ¡Qué gusto verlos! ¡Incluso a ti, primo! ¡Ay, qué gusto que no desaparecieron todos! Oh, pensé que no volvería a ver a ninguno de ustedes. ¿De qué estás hablando, Salem? Estabas en la sala dormido, no en la luna. Fue como si estuviera en la luna. Me desperté y no había nadie aquí. Nadie en ninguna parte. Ni en las calles, ni en el parque. Entonces estaba sentado en el parque y llegó un enorme monstruo de pastel y me persiguió. Estaba tratando de aplastarme y luego envió un montón de cupcakes volando tras de mí. Quedé atrapado y entonces... ¿Hablas de un pastel monstruoso como este? ¡Ah! No. Entonces, ¿quién será el ganador? ¿Quién se llevará el premio? Turki, ¿qué te pasó? Pareces una especie de monstruo de pastel. Bienvenidos a la Feria Anual de la Ciencia. La ciencia es el estudio del mundo que nos rodea, cómo funciona y también por qué lo hace. La ciencia hace posible lo imposible. La ciencia puso hombres en la luna y computadoras en nuestros bolsillos. Estoy muy emocionado de ver lo que nuestros jóvenes científicos tienen preparado para nosotros. Este año me complace anunciar que nuestros ganadores recibirán una visita exclusiva al Museo de la Ciencia, así como un premio en efectivo. Que comience la evaluación y buena suerte. Ajá, un generador de Van de Graaff. Es bastante inofensivo. Muéstranos, Muffit. El generador de Van de Graaff puede acumular una enorme carga de electricidad estática. Más de 1.000.000 de voltios. Así es, pero con una corriente muy baja. ¡Miren! Parece que vas a volar. Excelente trabajo, Muffit. Hola, Tarek. ¿Qué prepararon para hoy? Bueno, como puede ver, es un modelo de volcán y dentro del cráter hay un vaso de bicarbonato de sodio. Vierta un poco de vinagre en su interior. El vinagre está reaccionando con el bicarbonato de sodio. Y además, pintamos el bicarbonato con rojo vegetal para que parezca que es lava de verdad la que sale del volcán. ¡Excelente! ¡Muy ingenioso! ¡Gracias, chicos! Ajá, Mansour. Oh, ¿qué tenemos aquí? Gracias, señor. Le presento a Nadir. ¡Saluda, Nadir! Hola, ¿cómo está? Buenas tardes. Encantado de conocerte. Dinos más sobre Nadir, Mansour. El robot puede ser controlado a distancia por una aplicación que he creado en mi smartphone. Está diseñado para hacer una gran variedad de cosas, como limpiar, levantar, mover cosas o incluso tareas peligrosas que podrían no ser seguras para los humanos. ¡Increíble! ¿Puedes mostrárnoslo? Nadir, baja esa pelota. Bajar, bajar. ¡Oh! ¡Muy bien! Y además es fuerte. ¡Mire esto! Nadir, dobla la barra. Doblar, doblar. ¡Increíble, increíble! Podríamos usarlo en el equipo de Jiu-Jitsu de la escuela. ¡Excelente trabajo, chicos! En primer lugar, quiero dar las gracias a todos por participar. En la Feria de la Ciencia hubo muchos proyectos interesantes. Los ganadores este año son... Mansour, Obaid y Salem con su robot. ¡Yay! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ganamos! Tengo una buena idea. ¿Están listos? ¿Qué crees que estás haciendo? Solo le daba un baño a tu hombre de metal porque apesta. ¡Se volvió loco! ¡Me está haciendo cortocircuito! ¡Salgan! ¡Salgan! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Mansour, vámonos! Tengo que detenerlo antes de que destruya toda la escuela. Mansour, no puedes detener esa cosa tú solo. Es verdad. Obaid te ayudará. Yo me voy de aquí. Salem, somos un equipo. Supongo que moriremos juntos. Gracias, chicos. Muy bien, vamos. ¿A dónde se fue? Estoy casi seguro de que se fue por ahí. Olvídenlo. No podemos luchar contra algo tan fuerte. No luchar, tenemos que desactivarlo. Sacarle las baterías o algo así. ¿En serio quieres acercarte a un robot gigantesco, psicópata y que además está más loco que yo cuando tengo hambre? Ya sé. Síganme. Vamos. Escuchen. La espuma del volcán de Tarek causó el cortocircuito del robot, ¿verdad? Lo que haremos es mojarlo aún más y las baterías fallarán. ¡Trapeadores! ¡Sí! ¡Manos a la obra! Creo que estamos a salvo. Estamos tratando de destruir a un robot gigante, asesino y enfurecido con trapeadores. Eso no es lo que yo llamo seguro. Necesitamos una emboscada. Gran idea, Salem. Lo atraeremos hacia nosotros para un ataque sorpresa. Bien, pero sin duda necesitaremos un cebo. ¿Qué se les ocurre que podríamos usar como cebo? ¿No? No, por favor, yo no. Se los pido. ¿Por qué abrí la boca? Bueno, aquí voy. ¡Oye! ¡Tú, rata inmunda! Doblar. ¡No, ya! ¡Era broma! ¡No quiero que me lastimes! ¡Come esto! Doblar. ¡Ahí viene! ¿Preparado? ¡Oh, no! ¡Siéntate! ¡Escucha, robot! ¡Siéntate! ¡Al ataque! ¡Vengan conmigo si quieren vivir! ¡Dispara y mata! Oigan, miren, está confundido. ¡Rápido, dispérsense! ¡Oye, por aquí! ¡Por acá! ¡Dígame! ¡Eso es! ¡Por acá! ¡Venga! ¡Por aquí! ¡Por acá! ¡Dígame! ¡Por acá! ¡Eso es! ¡Ay! No lo entiendo. ¿Por qué teníamos que ir tan rápido? ¡Eso es! ¡Salem! ¡Distrae al robot! Ajá. ¡Ah! Obaid, ayúdame con esto. Doblar. Espero que sepas lo que estás haciendo, Mansour. Yo también. Muy bien. ¡Empujen! Doblar. Energía estática, inofensiva para los humanos, pero letal para los robots. Creo que acabamos de destruir la escuela. Oye, Tarek, necesitamos más cemento. Sí, bueno, si lo necesitas tanto, ¿por qué no vienes a buscarlo tú mismo? Tienes razón, quizás envíe a mi robot por él. No. Nosotros lo llevamos. No sabía que estar castigado podría ser tan divertido. Sabemos que te gusta la pizza. Oh. Y sabemos que te gustan las hamburguesas. Oh. ¡Ya! ¿Y qué podría ser mejor que la pizza y las hamburguesas? Pues una hamburguesa de pizza, por supuesto. Dos jugosas hamburguesas con queso. Dentro de dos panes de pizza de doble pepperoni. Con delicioso queso extra. Y todo con el toque secreto de Burger Tigre. Un solo bocado y quedarás hipnotizado. No querrás comer nada más. Nunca. De pronto me siento un poco... Yo también. No sé cómo explicarlo. ¿Cuál es la palabra? ¡Hambriento! ¿Vamos a Burger Tigre? Pensé que nunca preguntarías. Veamos quién llega primero. ¿Ah? Esperen, chicos. Acabamos de almorzar. Qué raro. Sí, es inexplicable. Te vemos allá. Pero, chicos... Tenemos una anomalía. Pero esa hamburguesa de pizza no se ve nada saludable. Este lugar se siente vacío. ¡Esto no está bien! ¿Dónde están todos? ¡Mansour! Todo estará bien cuando lleguemos a Burger Tigre. ¿Ah? 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 ¡Es Tigre Burger! ¿No? Oigan, chicos, debe haber una manera de cruzar para llegar allí. ¡Esos guardias de seguridad están corriendo hacia nosotros! ¡Ahí está! Oigan, de verdad creo que vienen por nosotros. ¿Y si damos la vuelta? ¡Mansour! ¡Por favor, tenemos que salir de aquí ahora! ¡Mansour! No se preocupen. Yo soy hipnotizador. Yo me encargo. Estos niños no son los que están buscando. Estos niños no son los que están buscando. No son los que buscan. ¿Estás seguro? Se parecen mucho a ellos. El alto, el flaco, el gordito. Estos niños no son los que están buscando. No son los que buscan. Sí, son ellos. Mira, tengo una foto en mi teléfono. Sí, son ellos. No. Mírenme a los ojos y escuchen. Estos niños no son los que están buscando. ¿Por qué sigue diciendo eso? Disculpe, ¿pero qué está tratando de hacer? No te preocupes. Escuchen. Mírenme a los ojos. Ustedes son unas gallinas y gatitos. Unos gatitos que hacen miau, miau, miau. ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! ¡Rápido! ¡Por aquí! Muy bien. Ahora explícanos lo que está pasando y rápido. ¿Ah? ¿Rápido? Fueron hipnotizados por el anuncio de Tigre Burger que vieron. Tigre Burger es en realidad una malvada cadena de comida rápida que hace que la gente compre sus productos poco saludables hipnotizándolos mediante el uso de anuncios en centros comerciales de todo el mundo. Mi nombre es Ahmad. Por cierto, soy parte de un grupo secreto de hipnotizadores conscientes de la salud. Hemos jurado luchar contra la gran cadena y liberar a la gente de su malvada hipnosis. ¿Estás diciendo que eres un hipnotizador? Exacto. Lo siento, no quiero ser rudo, pero eres algo nuevo en este tema de la hipnosis. Ah, lo soy. Estas gafas fueron enviadas por el cuartel general la semana pasada para ayudarme. Son parte de una nueva tecnología de prueba para combatir a los hipnotizadores malvados. Solo que parece que no funcionan muy bien. ¿Ah? No sé qué les pasa. Podría ser la RAM, el sistema operativo, un error de software, o la nueva actualización que acabo de descargar, o muchas otras cosas que no logro entender muy bien. ¿Cuándo fue la última vez que los cargaste? ¿En serio? Lo sabía. Es la primera oportunidad que tengo de hacerle daño al imperio de Tigre Burger, y fallo. Ahora nunca podré ayudar a toda esa pobre gente. Espera un momento. Debe haber suficiente batería en estos para una última ráfaga de uso. ¿Y de qué va a servir todo eso con toda esa gente ahí fuera? Mira, técnicamente, estas gafas proyectan imágenes hacia tu retina, ¿cierto? Sí. Conozco esa mirada demasiado bien. Va a hacer algo. Oh, sí. Y así, tu cerebro descifra las imágenes que te muestra y entiende el código incrustado dentro de las señales de luz, ¿cierto? Sí, cierto. Así que en realidad no necesitamos las gafas para nada. No, tienes razón. Lo que realmente necesitamos es un medio para proyectar esas imágenes hacia tu cerebro. Pero, ¿cómo implementaremos este plan? ¿Plan? ¿Qué plan? Yo no escuché ningún plan. ¿Ustedes sí? Bueno, está hablando de ciencia y yo... No me gusta cuando hablan de ciencia, me da sueño. Bueno... Primero necesitaremos una distracción. ¿Es lo que quiero decir? Espero que sepa lo que está haciendo. Todo lo que tengo que hacer es reprogramar lo que se reproduce y entonces saldremos de aquí. ¡Ay, no! ¿Qué? Ahora, si pudiera tener su atención, señores. No lo creo. Mírenme a los ojos. Mírenme a los ojos. ¿Dónde estoy? ¿Quién eres tú? No. ¿Qué llevo puesto? Oh, me encanta. ¿No? ¿Mm? Agradezco mucho su ayuda, chicos. No podría haberlo hecho sin ustedes. ¿Qué harás ahora? Todavía hay muchos centros comerciales por ahí y muchos más Tigre Burgers para derrotar. Creo que tendré que ir de uno en uno enfrentándolos, uno a la vez, ayudando a toda la gente buena a mantenerse saludable. Gracias por toda la ayuda que me han dado. Cuídense mucho y hasta la próxima vez. ¡Adiós, Ahmad! Gastamos todo nuestro dinero en los nuevos congeladores y también en el pescado de mejor calidad. Pero vale la pena. ¿No lo crees así? ¡El congelador! ¡El pescado! ¡La calefacción! ¡El generador! ¡El generador! ¡Eso es! ¡El pescado! ¡El pescado! ¡Espera! ¡Espera! ¡No seas tonto! ¡El olor! ¡Pero el pescado! ¿Ah? ¡Khalil! ¡Khalil, amigo! Puedo... aún puedo salvar el pescado. No, amigo mío. Todo se arruinó. Déjame sacarte de aquí. Usaré el perfume. O tal vez vendérselo a la gente que no puede oler. Es tarde para el pescado. Pero aún no estamos arruinados. Tengo una gran idea. Voy a resucitar mi carrera de acróbata. Estamos arruinados. Yo era bueno en esto. Fui un gran doble de riesgo en mis tiempos. La gente solía pagar mucho dinero para verme actuar. Hacía saltos en motocicleta. Algunas peleas de película. Todas esas cosas. ¿Qué? Una. ¡Ajá! ¡Mira esto! ¿Debo mirar? También entrenaré para el buceo de poca profundidad. Podría ser bueno en el buceo de un tanque poco profundo. Aquí está. ¿Qué es eso? Tu tanque. ¿Tanque? Es un vaso pequeño. Es un tanque pequeño porque dijiste que bucearías en poca profundidad. ¿Tanque pequeño? Dije buceo de poca profundidad. ¿Y quieres que yo bucee en eso? ¡Eres un bobo! ¿Cómo voy a entrar ahí? Desde 30 metros de altura. Sí, puedes hacerlo. ¿Qué? Puedes saltar en esto desde 30 metros de altura. ¿Qué? sin derramar una gota. ¿Qué? Mira, un tanque poco profundo es un vaso de agua. ¿A quién le importa? El promotor estaba muy impresionado. Dijo que no había visto nada parecido antes. ¡Claro que no! ¡Porque es una hazaña imposible! Nada es imposible. ¿Ah? Sí, ese es el nombre del programa. Los patrocinadores lo adorarán. ¿Patrocinadores? Seguro que las entradas se agotarán. ¿Una audiencia? ¿Otra vez? Será una gran audiencia. Pero aún es imposible. Sí, pero yo ya pensé en algo. Muéstrame. ¿No? ¡Genial! ¡Es increíble! ¿Cómo vas a llamarlos, Mansour? Voy a llamarlos frenos jet. Pueden usarse para frenar una caída desde absolutamente cualquier altura. O bueno, eso es lo que podrían hacer en cuanto salgan de la fase de pruebas. ¡Consígueme ese maravilloso juguete! Espera, ¿yo? Sí, porque tú me metiste en este lío. De ninguna manera, no lo robaré. Bueno, no dije eso. Todo lo que tienes que hacer es... Dije que no lo haré. Está bien, yo solo... Que no lo voy a hacer. Oh, por favor. Lo tomaré prestado, sin decirles. Estas polainas sí que están ayudándome a ponerme en super forma. ¡Las tengo! ¡Las tengo! Te dije que lo solucionaríamos. Bien, ahora póntelos. Es hora del espectáculo. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Eh? ¡Ah! Muy bien, amiguitos. Prepárense, porque ya estoy listo. Este es mi gran momento. ¡Ah! ¡Ah! ¿Ah? Lo siento. ¿Perdón? Por tomar prestado tu aparato volador. ¿Alguien sabe de qué está hablando? Tu artilugio volador. Es que lo tomé. Oh, ¿se refiere a este? Sí. ¿Qué? Espera. Si estás usando esos, entonces, ¿qué está usando? No, siento decírtelo, pero creo que debes haber confundido mis polainas de tobillo y muñeca con el invento de vuelo de Mansour. Dejé las pesas en mi mochila y luego desaparecieron. ¿Eh? ¿Son pesas? ¡Espera, espera, 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 espera! ¡No saltes! ¡Que no saltes! ¡Oh! 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 ¡Amigo mío! ¡Vamos, vamos! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Me muero! siquiera derramé una sola gota. ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Khalil! ¡Mi buen amigo! ¡Estoy vivo! ¡Bravo! ¡Qué gusto! Tenemos dos espectáculos más mañana y una matiné. ¡Bravo! Mansour, guarda las cañas de pescar. A la orden, capitán. Turki, Salem, enrollen las cuerdas. A la orden, capitán. Y Obaid, hacemos todo el trabajo. ¡Esperen! ¿Ah? ¡Miren! Esto fue una verdadera ganga. Compré uno y me regalaron otro costal de cacahuates. Ay. Obaid, ¿qué no entendiste que nos vamos de viaje de pesca? ¿Para qué necesitamos todos esos cacahuates? No, nunca se sabe. Podrían ser útiles. Está bien, Obaid. Vamos, chicos, traigan esas bolsas. A estribor 3 grados. Las mejores zonas de pesca se encuentran por ahí, en el mar de Ópalo. ¿El mar de Ópalo? Nunca he oído hablar de él. El mar de Ópalo está lleno de misterios. Dicen que hay una isla olvidada llena de enormes bestias. Es una tierra con seres gigantes. Eso es solo una leyenda, ¿no es verdad? Claro, porque no es un lugar real. ¿No es real? ¿Cómo estás tan seguro de eso, Salem? Espera, ¿tú has estado ahí? Bueno, prefiero evitar esas enormes bestias, Obaid. Salem tiene razón. La historia es solo una vieja leyenda de marineros, pero el mar de Ópalo está lleno de peces gigantes. Es perfecto para ir a pescar. ¡Vamos! ¡Vamos por esos peces! ¡Sí! ¡Vamos por esos peces! ¡Cuidado, pececitos! ¡Aquí vamos! ¿No ves? ¿Lluvia? Esto es muy extraño. ¿Ah? ¿Quién apagó las luces? Guarden las cañas. Continuaremos cuando esta niebla se despeje. Voy a tratar de que salgamos de este lugar. ¿Qué está pasando, abuelo? No estoy seguro. Mi brújula... ¡Qué raro! Ay, no. Parece que la radio también está... ¡Ah! ¡Eso es! Es una tormenta eléctrica. Eso puede ocurrir en la niebla. Es solo una nube que vuela muy bajo. Y los rayos afectaron todos nuestros aparatos electrónicos. ¡Así es! ¡Ah! No se preocupen, chicos. Muy pronto pasaremos la tormenta. ¡Ah! Al menos llegamos a esta playa de arena. Podría haber sido mucho peor. Es cierto. Al menos no fueron rocas. Vamos a inspeccionar los daños. Un timón doblado. Tendremos que arreglarlo. ¿Podemos hacerlo? Claro. Tengo herramientas, pero me llevará tiempo. ¿Por qué no van a pescar algo para comer? Mientras yo arreglaré este desastre. Suena bien. Mansour, ayúdame con las herramientas. Muy bien, revisemos esto. Me muero de hambre. Espero que pesquemos algo pronto. ¡Tengo uno! ¡Ah! ¡Ayúdenme! ¡Ah! ¡Ay, es enorme! ¡Miren qué grande! ¡Nunca había visto un pez tan grande! ¡Ay! ¡No! ¡No puedo sostenerlo! ¡Ah! Como la historia de tu abuelo. ¿Qué? ¿La isla de los seres gigantes? ¿Estaremos en ella? Pero dijo que era una vieja leyenda de marineros, ¿no es así? Obaid tenía razón. Tenemos que escondernos. ¡Vamos! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Cuidado! ¿Ah? ¡Vamos! ¡Aléjate! Ese fue un golpe directo. ¡Rápido! ¡Dale otro! ¡Empujen! ¡Ay! Ahora estamos a salvo. No, tal vez no. ¿Qué comen los animales en este lugar? No me importa, mientras no seamos nosotros. Tenemos que bajar. Parece que ese bicho era solamente el aperitivo. Y al parecer somos el plato principal. ¡Lo sabía! ¡Ay! Espera, en realidad creo que es amigable. Mansour, ¿qué estás haciendo? ¡Vamos, es seguro! ¡Miren! ¡Ay! ¡Aléjate de mí! ¡Abuelo! ¡Mansour! Creo que el grande es el papá. ¡Hay que detenerlo! ¡O va a hacer pedazos el bote! ¡Tengo cacahuates! Escuché que a los monos les gustan. ¡Abajo! ¡Abajo ahora! Ahora, a casa. Creo que está funcionando. Sosténganse bien. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Todo en esta isla nos quiere comer, ¿o qué les pasa? Tenemos que ayudar a Junior. ¡Rápido, pásenme una caña! Mansour, no tenemos tiempo para pescar. ¡Le enseñaré a ese pájaro a cerrar el pico! ¡Ja! Puede que no hayamos pescado nada, pero atrapamos un pájaro gigante. ¿Podemos irnos a casa antes de que nos ataque un cangrejo gigante? Sí, vamos. Bueno, no podemos ir a ninguna parte con ese timón doblado. Y lo peor es que perdí mi martillo en la montaña. Probemos esto, abuelo. ¡Ay, Khalil! No logramos moverlo. ¿Y ahora qué? ¡Hurra! Eso fue perfecto. Hora de ir a casa. Un segundo. Obaid, trae los cacahuates. ¡Hasta luego! Abuelo, mira. Es la niebla. Tenemos que entrar en ella para volver a casa. Así es. Tomen sus cañas, muchachos. Ya estamos donde los peces son del tamaño adecuado para pescarlos y comerlos. Y no al revés. ¡Hurra! Tengan los ojos bien abiertos. Ahí está, ahí está. Miren, miren. ¿Ahora qué? ¡Obaid, no puedes lograrlo! ¡Hazlo! ¡No, no, 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 no! ¡Obaid, solo salta! ¡Salta! ¡Está demasiado lejos! ¡No voy a llegar! ¿Ah? ¿Ah? ¡Qué extraño! ¡Ay! ¡No! ¡Otra vez no! ¿Hubo un fallo? Lo siento, sí, pero realmente es una experiencia increíble. Sí, se siente muy real. Lo sé, pero pensé que había resuelto todos los fallos. Este juego será lanzado en un par de semanas. ¡Ay! Un pequeño fallo podría retrasarme meses. No entiendo cómo pasó esto. Y además, no traje conmigo mi equipo para revisarlo ahora. Tal vez pueda ayudar. Nano, necesito que realices un escaneo completo del sistema. El sistema no está configurado para 6 jugadores. ¿6? Según yo eran 4. Había 6 jugadores conectados, 2 jugadores siguen en el juego. Mi increíble y revolucionaria plataforma de juego fue hackeada. ¡Rápido! ¿Dónde están? En el nivel 8, el nivel de la jungla. ¿Eh? ¿El nivel de la jungla? Pero ese es súper secreto. ¿Súper secreto? ¿Quién podría ser? Ah, esto tiene que ser obra de Samir y de Munir. Son unos ladrones y hackers profesionales. Si consiguieron llegar al código de acceso oculto, sin duda robarán todo. Tengo que detenerlos antes de que lo intenten. Lo puse en el nivel de la jungla. Entonces será mejor que entres ya y los detengas. Soy un buen desarrollador, pero no soy muy buen jugador. En verdad necesito su ayuda. ¡Este juego es increíble! Sí, y será un éxito cuando lo publiquemos en nuestro foro online. Tendremos millones de visitas. Sí, eso es cierto. Qué suerte que Ahmad dejó el acceso en el código. Apuesto a que ese tonto pensó que nadie iba a poder descubrirlo, ¿no crees? Sí, todo lo que tenemos que hacer es llegar a esa puerta roja que flota ahí y la información es nuestra. Así de fácil. ¿Ah? No, si nosotros llegamos primero. Nos descubrieron. Mejor. Me preocupaba que esto fuera demasiado fácil. Vamos a jugar. ¡Nos vemos! ¡Van muy adelante! Son muy rápidos. No hay manera de que los alcancemos a tiempo. Tenía miedo de que eso pasara. Así que descargué otra serie de juegos. Solo tengo que mezclarlos con este otro. Al azar. Esto los retrasará un poco. ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¡Activar la habilidad de esquivar! ¿En serio? ¡Vamos, deprisa! ¡Tengo que entrar a ayudarlos! Este es un dispositivo único. Sus movimientos están limitados por la imaginación, así que usa tu imaginación. ¡Lo haré! Eso es lo que más me gusta hacer. ¡Chicos! ¡Tienen que usar su imaginación! Oigan, chicos, ¿dónde está Obaid? ¡Miren! A eso le llamo usar la imaginación. ¡Al infinito! Ah. ¡Ay, no! Esto puede continuar por siempre. La única forma de detenerlos es sacándolos físicamente del sistema. Hay que apagar los servidores del centro comercial manualmente. Así es. Tú ven conmigo. Y ustedes dos hagan todo lo posible para llegar antes que ellos a esa pequeña puerta roja flotante. Si lo logran, todo lo que tienen que hacer es pulsar el timbre junto a la puerta. Y el acceso secreto se borrará y ellos serán bloqueados del sistema. ¿Qué? No, pero... ¡Buena suerte! ¡Rápido! ¡Oigan! ¡Lo siento! ¡Tenemos prisa! ¡Vuelvan aquí! ¡Ay, no! ¡Por allá! ¡Esperen! Aquí Farida, control. Estoy persiguiendo a dos niños que intentan robar un carrito. ¡Necesito refuerzos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¿Ah? ¡Alto, alto! ¿Eh? ¡No! ¡Ay! ¿Ah? 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 ¡Ah! ¡Oigan, díganme! ¿Ah? ¿Ah? Esto es mejor. Perfecto. Más dinosaurios contra nosotros. ¿Por qué siempre nos persiguen los dinosaurios? Estoy harto, renuncio. Sí, pero tenemos que correr. ¡Rápido! ¡Mira! ¡Un precipicio! Sí, pero mira. Solo tenemos que saltar. ¡No! Solo tienes que imaginarte haciéndolo y funcionará. No te preocupes, solo sígueme. ¡Oh, Salem! Oh. ¡Oigan, ustedes! ¡Quédense ahí! ¡Deténganse! ¡Alto, alto! ¡Mira! ¡Ahí está! Es hora, ha llegado el momento. ¡Ah, lo logré! ¿Eh? ¿Acaso me ganó un niño? ¿Qué van a decir de nosotros en el circuito de juegos? Esto es lo que tratábamos de decirles. El juego terminó. Así que resulta que no hay ningún fallo en tu sistema de juego. Ya quiero que salga a la venta. Muchas gracias por ayudarme a probarlo, chicos. Serán los primeros en tener el nuevo sistema cuando salga a la venta. Y estoy trabajando en un nuevo juego que les va a encantar. Se llama La Mejor Aventura Jurásica.